Es justamente un experto en accidentología vial y de eso queremos hablar porque, primera pregunta, ¿cuánto influyen los accidentes nuestra dependencia al celular? Bueno, hoy en día bastante. Una de las principales causas de siniestros viales hoy en día es la distracción. Y uno de los elementos que más produce o más provoca esa distracción es el estar todo el tiempo pendientes del teléfono celular. Esa dependencia tanto de una llamada, de un mensaje, de fijarnos si no tenemos algo. Muchas veces ni siquiera es necesario que suene el teléfono, estamos mirándolo. Y eso pasa durante todo el día la persona, no es que es cuando se sube al auto. Pasa que el problema es que cuando se sube al auto lo sigue haciendo. Qué adicción, Dios querido. Qué tremenda adicción, inútil aparte, pero bueno. Las personas tenemos que entender que cuando hacemos una actividad que puede ser riesgosa, tenemos que estar plenamente concentrados en la actividad que estamos haciendo. Si estamos manejando un vehículo, tenemos que entender que estamos operando una máquina. Una máquina que tiene una cierta potencialidad de generar riesgo, de provocar daños, de provocar lesiones. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a lo que estamos haciendo con esa máquina. Más que nada porque estamos rodeados de otras máquinas y rodeados principalmente de personas. Por eso es muy común escuchar que se diga que un vehículo mal utilizado puede ser un arma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno con un arma puede matar o herir a alguien o se puede matar o herir uno mismo. Lo mismo pasa con el vehículo. Entonces, a la hora de manejar un vehículo, además de que tenemos que respetar las normas de tránsito, lo más importante que tenemos que hacerle entender a la gente hoy es que tiene que estar concentrada en lo que está haciendo, tiene que estar prestando continuamente atención a lo que está haciendo, al manejo de su vehículo, al entorno, a qué es lo que pasa alrededor, y eso es lo que hoy en día no está pasando. Uh-huh. Dijiste la distracción y la irresponsabilidad o la falta de responsabilidad de los conductores, léase, exceso de velocidades, falta de sueño. La otra vez mencionaba, el mismo sábado veíamos camiones que estaban totalmente tumbados a la vera de la banquina, sin colisión alguna, y eso, claro está, es algo que le pasó al conductor, mordió la banquina, no se dio cuenta, tumbó, presuntamente dormido, ¿no? Y de esa manera solamente se perjudicó él, pero provocan accidentes que terminan matando a las otras personas. Si son 2 segundos o menos, y a uno le cambia la vida de por vida, ¿no? Exactamente. La gente tiene que entender que circulando, por ejemplo, a 90 kilómetros por hora, en un segundo avanzamos 25 metros. Y uno en la ruta anda a más de 90 kilómetros por hora. O sea que ni hablar si es autopista. En un segundo uno puede recorrer 30, 40 metros. Y si uno se distrajo mirando el teléfono, pueden pasar 3, 4, 5 segundos. Un caballo, un gato. Exactamente. Se puede haber cambiado de carril otro vehículo. Lo mismo, antes esto lo tratamos por el tema del encandilamiento. Por ejemplo. O sea, nosotros recomendábamos y le decíamos a la gente, tengan en cuenta que después de un encandilamiento, el ojo tarda unos 5 segundos en recuperar la visión normal. Entonces, en esos 5 segundos avanzamos 100, 200 metros a ciegas. Pero hoy en día eso hay que decírselo a la gente por el tema de las distracciones. Desde atender a la criatura que va atrás, desde cambiar la radio, poner un CD, de buscar un tema en el teléfono, de atender un mensaje. Y hay una campaña muy interesante, que son una serie de videos que se están mostrando, que muestran lo que pasa en esos 5 segundos o en esos 2 segundos que se atropelló una criatura, que se chocó a una persona, que se chocaron dos autos de frente, y lo que decía el mensaje que la persona estaba por leer. Tal cual. Que decía, compro pizzas para la noche, mañana hay fútbol, o sea, cosas. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿vale la pena perder una vida por un mensaje que podemos esperar 5 o 10 minutos para leerlo? Y eso es lo que cuesta hoy en día hacerle entender a la gente. Qué bárbaro. ¿Y por qué estamos tan así? Si sabemos que jugamos no solamente con nuestra vida, jugamos con la vida de los que estamos transportando, jugamos con la vida del resto, porque no tomamos conciencia que chocamos, matamos a otras personas además. Muchos que quedan y sobreviven terminan lisiados de por vida. Diga, accidentes pueden haber, no se discute. Ahora bien,
que buscamos que se propicien, claramente lo estamos haciendo. El bueno, tema de distracción es tremendo. El tema de la falta de respeto hacia las normas de tránsito también es tremendo. No sé, es propio del ser humano transgredir. No sé si tanto del ser humano, es una cuestión cultural. O sea, nuestra cultura, nuestra sociedad es así, está en un continuo enfrentamiento con la autoridad, con las normas. Eso es un tema más propio por ahí de un antropólogo, de un sociólogo. Nosotros en la facultad lo hemos trabajado ese tema, pero partimos desde la base de que nosotros lo llamamos hasta la propia ley, o sea, la gente que hizo la ley de tránsito lo llama accidentes de tránsito. Y como vos decías, algunos pueden ser accidentales, pero en realidad la mayoría de los hechos que vemos que pasan en las rutas, en las calles, no son accidentales. Porque no pasaron por casualidad, no pasaron por una desgracia, por mala suerte. O porque pasaron... se te rompió una goma en ese momento y bueno, te provoca inestabilidad o algo falló mecánicamente. La mayoría no se produce porque alguien cometió un error. Exactamente. O sea, alguien hizo algo para que pase. Puede ser directa o indirectamente. O sea, no queremos decir con esto que alguien lo quiso causar. Pero por un error, por no respetar una norma de tránsito, por no estar bien descansado, por no respetar la velocidad, por ingesta de alcohol, por un error humano... pasan estos siniestros. El tema es este, que si nosotros como sociedad seguimos considerándolos como cosas accidentales, como cosas que pasan por desgracia, por mala suerte, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Nada. Nada. Ahora, si nosotros empezamos a entender, a aprender de que estas cosas pasan porque nosotros las provocamos, ahí sí, bueno, si nosotros las provocamos, ¿quiénes son los que las pueden prevenir? Nosotros mismos. Pasa que es un compromiso muy grande. La única que entendemos es ser hijo del rigor, porque vos fíjate, te dicen máximo autopista 130, 160 el que pasa más lento. Ah, eso sí, donde están las camaritas de radares, bien que pasamos 130, ¿no? Parece como que si no viene el sopapo de la gran multa a fin de mes, o acá porque está mal estacionado, es como que no lo entendemos. Lamentablemente. Y salimos a otro país y somos una joyita, una pinturita. No vaya a ser que ahí no tenga nadie que me defienda o me saque del lado que me llevan. Lamentablemente es como se dice, somos hijos del rigor. El tema es que eso no soluciona el problema. Porque cuando, por ejemplo, acá en Paraná tenemos la experiencia de el tema de la utilización del casco y la intervención que se le dio a la policía. Sí. Que cuando sucedió eso, mermó mucho. Bajó mucho la cantidad de accidentados, la cantidad de siniestros. Empezamos a ver que la ciudad como que se tranquilizó un poco en el tema del tránsito de las motos. Ahora, cada vez que se afloja un poco en el control, arranca de nuevo, vuelve fuera de vuelta casco, el problema. O sea que es como que la solución está plenamente pendiente. Atada al castigo. Al castigo. Y eso no es lo ideal. Lo ideal sería que la gente tome conciencia. Y fíjate lo que pasó con ese tema de la utilización de la fuerza policial para el control. Empezamos a ver mucha gente con casco. Y a muchos que trabajamos en el tema nos pusimos contentos, porque dijimos, qué bueno, la gente no se va a lastimar tanto, no va a ocupar tanto la terapia intensiva del hospital, menos vidas que se pierden, menos ambulancias que se ocupan en esos hechos. Pero si uno se para un rato en un operativo de control y va a ver que la gente utiliza el casco, o de pararse en la calle y mirar, va a ver que la gente utiliza el casco. Ahora, mano. Ese casco lo utiliza no como elemento de seguridad, sino como una forma de que no lo sancionen. Por eso lo usan en la mano, o lo tiene a medio poner, o lo tiene suelto sin abrochar. Tal cual. O no le importa si ese casco es de buena o de mala calidad, o no le importa si es el tamaño correcto. ¿Por qué? Porque no lo utiliza como elemento de seguridad, sino que lo utiliza como elemento para evitar que lo sancionen. Entonces el problema es que como que lo estamos solucionando a media. Sí, sí. Lo bueno sería que la gente se ponga el casco, no porque le van a hacer porque una multa. Porque sabe que se va... No, porque, claro, porque, pero hoy en día hay gente que piensa, no, me pongo el casco porque si no me van a parar en el control, me van a sacar la moto, voy a tener que ir al juzgado de falta, voy a perder un día de trabajo, voy a tener que pagar 2.000, 3.000 pesos. O sea, en lo que menos piensa... Es que me parto la cabeza yo. Es en la cabeza. La última que te hago, a la hora de estar saneando a ruta, manejarse en la ciudad, tengo un accidente, mencionaba Sergio esto, ¿qué papeles son los imprescindibles y qué es lo primero que tengo que hacer yo? ¿A quién llamo primero? Bueno, primero, para circular, la documentación que exige la ley es licencia de conducir, la tarjeta verde del vehículo, la cédula que identifica la titularidad del vehículo. Si no es titular, la azul. La azul, la autorización. Pero uno teniendo la tarjeta verde, si no es el titular, teniendo la tarjeta verde del titular, también está habilitado para manejar.
Obviamente el comprobante del seguro en vigencia, comprobante de seguro contra terceros, que es el que obliga a la ley a que todos tengamos. Y bueno, luego también hay que tener el documento de identidad y cuando salimos fuera de nuestra provincia, en nuestro caso, una constancia que diga que estamos exceptuados de cumplir con la revisión técnica obligatoria. Esa es la documentación que hay que tener para circular. Al momento de un siniestro, de una colisión, si la colisión solamente dejó como consecuencias daños materiales, lo correcto es llamar a colisiones de la municipalidad. Del lugar donde se esté. En un ámbito urbano se llama colisiones de la municipalidad. Si el siniestro ya produjo lesiones, se le da intervención a la policía. Del lugar. Y la policía es la que va a decidir si las lesiones son graves o leves y le va a dar intervención o a la propia comisaría o a criminalística en caso de que sean lesiones más graves o hayan muerto. Uh-huh. ¿Seguro cuándo hablamos ahí? No llamamos al seguro. Del seguro nosotros... Eso es un acuerdo entre partes. Si fue daños materiales... La ley nos obliga que nosotros, cuando participamos de una colisión, le demos nuestros datos, nuestra información de nuestra licencia y de nuestro seguro... Al otro y a la autoridad que lo requiera. Uh-huh. La autoridad, cuando llega a ver qué pasó, nos va a pedir que va a querer comprobar que estemos habilitados y que tengamos el vehículo asegurado. Sí. O sea, la ley a nosotros nos obliga a que nosotros demos esa información. Y bueno, luego también nos obliga, obviamente, lo primero que nos dice la ley en el caso de participar en un siniestro es detenerse inmediatamente. Sí, claro. No darse la fuga, obviamente. No darse la abandona fuga. Persona encima. Que hay muchos que no entienden que lo único que hacen con darse la fuga es complicar más la situación. No, se le sube las penas. Y cuando salís a la ruta, y ya con esto te libero, Gonzalo, y te agradezco la presencia, viste que a la hora de los muchachos de buscar, no sé si el mango para el asadito, te empiezan con botiquín, sábana, me alcanzaron a pedir. ¿Sábana blanca para qué? No, porque teóricamente es para tapar el fiambre si a vos te lleva al de arriba en el accidente. Digo, ¿pero figura eso en la Ley Nacional de Vialidad? Nosotros este tema lo trabajamos todos los días con la gente que va a hacer el curso para tramitar la licencia en la municipalidad. Y se lleva mucha sorpresa cuando les decimos que en realidad la ley no te exige ninguno de esos elementos. ¿Ni botiquín? Los únicos elementos que la ley exige como elementos extra a los que trae el vehículo son un matafuegos y un juego de balizas portátiles. Sí. ¿Está? Nada más. O sea, no lo me pueden pedir botiquín, sábana blanca, botiquín, bolsa negra, barra de remolque, chaleco. A ver, yo siempre les diferencio a la gente. Llamame al abogado ya, no me muevo nada y espero que venga mi abogado para que le digas a él a ver qué me está pidiendo. Una cosa es lo que a uno le pueden recomendar. Por ejemplo, tener un botiquín es sumamente recomendable. Pero no me pueden hacer una multa por eso. No te pueden hacer una multa por no tener el botiquín, ¿por qué? Porque la ley no lo exige. Mirá vos. Ahora, yo lo que le hago ver a la gente es la diferencia. Cuando uno le hacen una multa, o en realidad lo que hace un inspector, un policía, es labrarle un acta de comprobación de una infracción. Sí. O sea, no hace multa. La multa la pone un juez, alguien aparte. Cuando uno hace una infracción, lo que tiene que hacer es mención al artículo de la ley o a la ley o a la norma que infringió. O sea, por ejemplo, si uno no tiene seguro, se pone por infracción al artículo 40, inciso C. Ah, sí, muy bien. Y entonces me dice que es por botiquín y después cuando voy al juez me dice que era porque no tenía matafuego. En realidad, cuando hacen una multa por no tener sábana blanca, tengo que llevar la ley conmigo. No, pero yo les recomiendo esto. Cuando uno le hace la multa por no tener la sábana blanca, no se la codifican. Le ponen por no tener sábana blanca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no encuentran ningún artículo de ninguna ley. ¿Está? Lo que yo les recomiendo es no enfrentarse con la autoridad en ese momento. Sí. Porque hacémelo después, no sirve de nada. Claro. Hacemos la multa, la firmamos en inconformidad, vamos y nos presentamos ante el juez o ante el superior de esa persona que hizo la multa. Mirá la y hacemos barbarie que me hicieron. El tema es que uno tiene que conocer las normas para poder saber defenderse. Eso es lo importante de conocer qué es lo que me pueden exigir. Ni botiquín, ni sábana blanca, ni bolsa negra, ni remolque, no existe eso. Sí, pero diferenciemos esto. O sea, el botiquín es recomendable. No, recomendable. Digo, no me pueden meter una multa por eso. No pueden hacer una multa ni impedirme la circulación por no tener el botiquín. Cosa que sí pueden hacer, por ejemplo, si no tengo las balizas o si no tengo el matafuego. Sí, o la tarjeta verde. Gracias, Gonzalo. Las balizas del auto no sirven, por ejemplo, en este caso, que se necesita un juego de balizas exterior o anexo, digamos, a las que ya tiene el vehículo. Balizas portátiles. Portátiles. O sea, que se puedan sacar del vehículo porque hay que ponerlas lejos del vehículo. Como que uno está operando previo a un detenimiento. Que aparte, si te chocaron, no te va a quedar la baliza ni ahí funcionando. Tenemos
en la ruta, si no nos atropellan. Claro, exactamente. Sí, claro. Gracias. Hogar San Miguel es el hogar que yo te recomiendo. Tranquilidad, un lugar bárbaro, es precioso. La mejor calidad de atención, por supuesto, por parte del plantel de profesionales. Hogar San Miguel, para tu ser querido. En el Hogar San Miguel garantizamos la salud, atención y el disfrute de nuestros abuelos. Con un plantel de profesionales de gran jerarquía. Doctora Mamana, médico director. Nuestro hogar posee instalaciones amplias y confortables, acondicionadas para el disfrute de la tercera edad. Contamos con profesionales en kinesiología, psicogerontología, nutricionista, terapista ocupacional y enfermeras. Hogar para la Tercera Edad San Miguel. Artigas y Miguel David. Teléfono 343-434-5380. Compañero automovilista, compañero motociclista. A este poli yo lo he visto en algún lado, no sé si fue aquí en el DF o en el Estado de México, pero te pido tu apoyo por mi falta de memoria. ¿En dónde lo has visto tú? Coméntame aquí abajito, por favor. ¿En dónde lo has visto? Porque ya se me olvidó.